Pilar, y vamos a empezar. Porque ya está, que si las mentiras, que si Aldama miente, que se deja de mentir. Bueno, Aldama no miente. Aldama lo que ha dicho hasta ahora está ratificado. Con pruebas, con pruebas. Y van a venir más, Pilarita. A ver, cuando llegues ya a esas ruedas de prensa, a ver la imbecilidad que dices esta vez. Porque, amigos, la UCO investiga los indicios que implican directamente a Sánchez. Y la Fiscalía, atención a esta noticia, la Fiscalía baraja pedir como testigo a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo vuelvo a repetir, la Fiscalía baraja llamar como testigo a Pedro Sánchez. Y atención, en esta ocasión tendrá que decir la verdad, cosa casi imposible en Pedro Sánchez. Pero si miente, y ya hay muchas pruebas que puede haber, tener el juez ya, para saber si miente, se le puede estar allanando el camino, directamente, amigos, el camino al Tribunal Supremo. Estamos diciendo, amigos, que la Fiscalía ha dicho que Sánchez tiene que tener mucho cuidado, porque Aldama no va de farol. Sánchez no movía ni un dedo, no movía, y es que esto está claro y se han visto los WhatsApp, no movía un dedo sin previamente consultarlo con Ábalos. Por lo tanto, Ábalos y Aldama, y Aldama y Ábalos, que es lo mismo, Sánchez estaba al corriente de todo. Y este señor tiene las pruebas. ¿Por qué tiene las pruebas? Porque Sánchez mandaba WhatsApp a Ábalos y Ábalos a Sánchez. Y esa prueba la tiene ya la UCO. Y le están dejando cocer poquito a poco. Porque se informaban mutuamente los dos por medio de WhatsApp. Y es más, hay indicios de que la relación entre Sánchez y Aldama, aunque Aldama de momento no ha tirado más de la manta, era muchísimo más amplia de cuando se vieron en el meeting, en ese reservado, de cuando se vieron en el cumpleaños, ya que Aldama, amigos, tenía cargo, tenía autorización del gobierno como si fuera un ministro para negociar, por ejemplo, con Venezuela. Y es que Aldama ha dicho que Maduro financió la presidencia de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista. Ahí la sumisión. Y es que Sánchez, amigos, al parecer lo sabía y no hizo absolutamente nada. Y es que estamos hablando de un delito de encubrimiento al estar informado de actividades delictivas y no hacer nada. Y lo que está más claro, amigos, es cuando echa directamente a Ábalos por un informe del CNI. Las pruebas que Aldama ha pasado a la Fiscalía avalan su declaración, que apunta directamente al presidente del gobierno. Sánchez dice primero no conocerle, luego se demuestra que existe, pero es que además, amigos, Aldama presumía de tener una relación magnífica con el presidente del gobierno. No solo están las pruebas de las fotos, sino hay pruebas audiovisuales que van a salir y que estarán saliendo, porque Aldama ha aportado datos, amigos, además de las sociedades en paraísos fiscales de los altos cargos del gobierno. Y ya hemos hablado, amigos, que Aldama trató de negociar con el PSOE para salir de prisión y le dijeron que no. ¿Quién es el responsable último de que todo el gobierno esté pringado en una trama de corrupción? Pedro Sánchez. No va a saber Pedro Sánchez lo que hace su mano derecha, lo que hace su mano izquierda, lo que hace su mujer, lo que hace su hermano. Y si lo sabía y no hizo nada, es un delito de encubrimiento, blanco y en botella. Y es que hablamos de mordidas, como al ministro Torres, a Cerdán, al jefe de gabinete de Hacienda, a Ábalos, a Coldo, etc, 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 etc. Y es que Sánchez, amigos, sabe que la única forma de salir de Moncloa, si sale de Moncloa,
irá caminito de